fiestonón loco que prepara Neymar y preocupa al PSG. Además, el error de por vida de Gabigol y Benzema es el verdadero líder del Real Madrid. Hola, ¿qué tal, gambeteros? Bienvenidos a un nuevo video de La Gambeta, donde te traemos tres tremendas historias sobre algunos de los mejores futbolistas del mundo. Aquí te contaremos de la enorme fiesta que está planeando Neymar y tiene a todo el PSG preocupado. Además, te contamos el error que cometió Gabigol que llevará de por vida. Y todo sobre las últimas acciones de Benzema que muestran quién es realmente el verdadero líder del Real Madrid. Así que comencemos. Pero antes, no olvides que al finalizar el video puedes dejarnos tu opinión en los comentarios. Lo leemos todos. Y si aún no lo has hecho, siga La Gambeta en todas las redes sociales. Arranquemos hablando de Karim Benzema, jugador que desde la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid se ha puesto a la altura de las circunstancias y a pesar de los malos momentos que vivió el cuadro merengue en temporadas pasadas, se ha mantenido con carácter como el líder del grupo. Y ahora es en parte gracias a él que previo al derbi contra el Atlético, el equipo de Zidane lleva racha de 20 duelos sin conocer la derrota. Karim es todo un capitán sin brazalete y esto lo demostró de nueva cuenta en el duelo contra Unionistas y el Zaragoza, presionando a sus compañeros y apoyándolos en cada momento. Goles, mentalidad ganadora y nunca deja caer a los suyos. No cabe duda que Benzema es parte vital del alma del Madrid. ¡Todo un crack! Es hora de hablar de Neymar, quien el próximo 5 de febrero cumplirá 28 años y como es costumbre estaría planeando un fiestononón que hace temblar al PSG. Según informes del equipo, Neymar prepara una celebración enorme con 800 invitados en un club de moda en Tokio, que estará acondicionado a los deseos del brasileño, donde todos los asistentes tendrán que vestir de blanco sin excepción alguna y se esperan bastantes caras conocidas entre futbolistas top y celebridades. Y lo que realmente preocupa al Paris Saint-Germain, de acuerdo al medio citado, es que suceda algún escándalo en la celebración, pues ahora que parece que Neymar está retomando su camino futbolístico con el equipo, no quieren que nada lo frene. Esperemos que Neymar se divierta y todo salga bien en su festejo, pero que cuando termine su celebración la siga rompiendo en la cancha. Lo único que nos preocupa aquí en La Gambeta es que no nos llegó la invitación. ¿Se habrá perdido en el correo? Pero bueno, ahora hablemos de otro brasileño, un crack que la está rompiendo en el Flamengo. Por supuesto que estamos hablando de Gabriel Barbosa, quien es el hombre del momento en el fútbol sudamericano. Sin embargo, ahora causó furor en redes sociales por un error gravísimo, un error con el que tendrá que cargar toda su vida. El jugador del Fla ama la tinta y publicó en sus redes una imagen sin playera donde se puede ver lo que tiene tatuado al costado del abdomen, una frase proveniente de una canción de hip hop llamada Triunfo, del rapero carioca Emicida, y que dice: «So de vero brillo nos meus ojos os falsos», lo que en español significa «puedo ver el brillo de los ojos falsos». ¡Qué gran frase, ¿no creen? El problema que resaltaron varios seguidores del jugador fue que en la palabra brillo hay un tremendo error, pues el tatuador plasmó la letra B de la palabra brillo en dos ocasiones, una junto a la otra, y debido al tamaño del tatuaje y la posición de las letras, arreglarlo sería bastante complicado, si no es que imposible, y la opción sería cubrirlo por completo, que le saldría bastante caro. O dejarlo así para toda la vida. Aguas con quien te tatúa, Gabigol.